Pues pandilla coleccionista, ya andamos aquí en un flea market. Vea, en el flea market del Allstate. Y ya sabe que estos videitos hay de todo, banda. Vea, yo de figura soy un ignorante, la neta, pero en cuestión de... Pero yo les muestro, ¿no? Para que usted vea. Y ahora sí que... Chéquese. ¿Cómo la ve? Yo le muestro por si se quiere dar una vuelta por acá. Ya sabe, ¿no? Aquí hay un montón de cosas. Show. Sí, los McQueens, todo. Todo lo que hay por acá, banda. Vea. Venga, vamos a ver acá a los carritos. Vamos a ver a los carritos. A ver cuánto los ven los carritos. Que hay de todo, vea. Chéquese, mira. $3 o 4 por 10. Ah, está bien, 4 por 10 está bien, mire. Vamos a checar qué tienen por acá. Algunos Red Edition. Vea. Samac. Chéquese. Si se lleva 4, pues $10. Chéquese. Se me hace buen precio, muy buen precio. Hay unos Godzillitas, unos Silvias, vea. Godzillas. Pero ya sabe que aquí vengo a ver, a buscar algo más vintachón, ¿no? O sea, oh, mire los homeros en 7, vea. Para los amantes de estas temáticas. Yo la verdad, yo casi de esto yo no levanto. Al principio cuando empecé a coleccionar, sí coleccionaba eso, esto. Pero ya ahorita ya ando en otra onda, banda. Mire, 25, eso está bien. En tienda estaban en $25 más, está bien, vea. Los que trae. No sé, pues también no me gustan todos los carros que trae aquí. Están muy bonitos, pero la neta no soy de eso. Miren todo lo que tienen por acá. Ah, mire, $20 el Team Transport, el Skyline. Está bien, está muy bien. Y aquí están a... pues no sé. Ah, mira, aquí están a un pesito. Mire la de Space Jam, vea. De otro temático para los amantes. Ah, mire, esta banda está bonita, banda. Esta sí me la voy a llevar. Hot Wheels Super Chromes de a pesito. Esta sí me la voy a llevar, la neta. Esta está chida. Más que la voy a poner por acá. Ya saben que estos son para destaparlos. Mire el 4GT de Gumballum. Y te encuentras esas joyitas que te encuentras de repente. Porchecito. $1, banda. ¿Cómo ve? A pesito. Mira, aquí está la Red Edition. Por un pesito. Ya, o sea, estos son para destapar, banda. Más que nada. Vea. Esta me la voy a llevar para destaparla. ¿Cómo la ve? Le vamos a poner sus llantonas para que se vea insana la pieza. Mire la troquita. Vea. De Arcars, la troca. Es que salió en el 2021, si no me equivoco. Por ahí. 2020, banda. 2020. Ya tiene sus añitos. Hay varias cosas, ¿eh? Más o menos ahí. Más o menos sí tiene varias cositas aquí. Pero... déjame ver por acá. ¿Qué tiene aquí en el cascajo? Estos cuestan... a $6 o 2 por 10. Pero estos ya son como premium o algo así por el estilo. Sí, mi amor. No, es que todo eso ya lo tengo, vea. La troquita, esta troquita, la Thunderbaker. De aquí pues ya sabe que la chida es la Silverado, ¿no? Pero pues esta no está nada, pero que nada mal para los amantes de las trocas o las camionetas. Mire, este yo lo tengo en Chase. Un buen amigo me lo vendió. Este es una Chevy Wagon, pero como que no. Sí, esto ya como que... 6 varitos, mire. Aquí dice 15, pero ya la bajó a 6. ¿Cómo la ve?
Estoy checando porque luego hay joyitas y más que nada para mostrarle, mire, Racing Champions, bases de metal, vea. Y pues ahí está, permítanme. Ya por acá mire todo lo que tiene. $3 o 4 por 10, mire. Buenas piezas. Por acá si se quiere venir a dar una vuelta. Mire, banda Chihuahua, 50 de los verdes, rayos. La neta, aquí este es el perrón de aquí. Pero ya 50 de los verdes, como que sí me tiembla la mano, no sé por qué. No sé por qué me empieza a temblar la mano. Mira, aquí está el Samac, 25 varos. Otras son las 7, las 7 y media de la mañana, banda, ¿eh? Son las 7 y media de la mañana a la hora que estoy grabando este video. Y ya la gente anda, ir algunos supers. Más o menos precios para que usted vea. Vamos, vamos a darle, aguante, me deje el pago. De hecho, que se bandita. Estas figuronas para los... Porque yo sé que muchos de ustedes están pesados y hasta coleccionan... Ah, miren, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo, mire. Bien mamado. Yo tengo esta figura, pero me falta la esta pieza. Pero pues no, no. Lo que yo le muestro y usted ya... Si se quiere echar una vueltecita por acá. Ah, mire si Daytona, banda. Vea. Vea si se quiere venir a echar una vueltecita por acá. Aquí estamos en el... Es el Allstate Arena. Y la neta sí está chido, ¿eh? Para lo que usted quiera venir a comprar por acá. Hay de Toño Moroño. Yo quiero, mire, son las casi son, ya son como 4 para las 8, pero mire el gentío que hay. O sea, hay un montón de gente, banda. O sea, aquí hay que llegar tempranito, como no sé, creo que abren a las 6 si no me equivoco. Yo la verdad casi no vengo por acá. Vea, pandilla coleccionista. Los perrones, ¿ya? Voy a llevar algunos de aquí. Los homies, ¿ya? Este. Este se me hace así bien este. Y esto nos da $1, vea, este payasito está bien creepy. Mira a mi sobrinito, bien creepy, vea. No manches, por un barito está bien, no sé, a ver si me lo llevo. A un barito, vaya. Estos los payos para los amantes de los payasos, vea. Sécale, métele mano. No manches. Esos payasitos están bien discutidos, banda, ¿eh? Los chiquitos, esos son bien insano. Mira aquí otro payasito, banda. Estoy a una mano, no puedo sacar el muñeco. Mi cazadora, estamos en un flea market. Mi cazadora ya sabe, estamos en un flea market, ya sabe dónde anda la cazadora. Mire, no manches, acá hay otro payasito. Vea. A lo mejor me voy a llevar unos payasitos. Aguánteme, aguánteme. Mire, ya los saqué, banda, me los voy a llevar los payasitos. Vea. ¿Cómo la ve? Carritos no tienes, ¿verdad? Chéquese. Vea. $1, banda. Ya que los saqué, ahora sí se los muestro, vea. Esos payasos están bien discutidos, pandilla. Déjeme ver, por ahí vi otro. Ah, mira, aquí está este otro. Ah, ese está bien cholazo, aguánteme. Vea. Ese no se ve tan chido como los otros, pero ahorita vemos. Ahorita vemos, aguánteme. Que si tiene chécale, muchos. Chécale de este lado, barato, carnal. ¿Vea? Métele la mano a la ropa, a las chacaritas, los juguetes, barrio. Vea este. Ah, es que si uno compra, por lo menos te distrae, carnal. Está bien insano, vea. Esa la tengo 45, carnal. Algo bello como para que, el camello. Como que le salió un palillo ahí. Un pelillo, vea.
aquí otro pasacillo, vea. Este es un bufón. A ver, no manche. A ver, es que luego salen unos bien raros, banda, la neta. Fíjese. El padrino. Mira el padrino. ¿Cómo la ve? El padrino, pandilla. También chingones estos monitos. Los homies. Es de que muchos les gusta a ustedes. Oh, es que ese es mi guatito. Ya me andan dando vuelta. Sí, también. Aquí están las bolsitas, mira. Aquí están los mismos que agarré. ¿Y estos los más grandes a cuánto dices? Vea. Hay algunos que ya los tengo, banda, entonces. Mira, aquí tiene surtido rico. Estoy chequeando a ver si hay algo por ahí. Ah, mire, ahí hay un perrito. Déjeme saco el can, aguánteme. Chéquese. Yo me acuerdo que hay pitbulls de estos. Homie Shop, ok, sí, también es de los homies, ¿verdad? Está chido el perrito, Mira, este con la bandera de México, ¿verdad? Ese sí me lo voy a llevar, banda. Este sí me lo voy a llevar, nada más por la pura bandera. Por la pura bandera. Está bien, al soldado Ryan. Esas son las baratitas para mí. Uy, sí, mire. Esa te la dejo en 10. Las muñecas, ¿verdad? Dame 12 por las dos, llévatela. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Déjese venir para acá, banda. Mira, hay un montón de cosas. 17, 15. Ah, mira, aquí otro payaso. Ah, pues ya lo llevo. Vea, banda, otro payasito. No, oh, están bien insanos, No, oh, están. Están bien chiquitos, o sea. No, oh, están de lujo, la neta, sí están de lujo. 2, 4, 6, 8. Voy a llevar el 10, mire, esta banda. Esto está bien discutido, pandilla. Órale, para que se les hagan los demonios, canijos. Órale. Este también se va. Ya nomás nos falta uno para completar los 10. Pero la neta no sé qué me llevo. Aguánteme. ¿Sabe qué? Me voy a llevar el bote de basura, banda, mire. El bote de basura con la paloma, chéquese. Mire. Ya para terminar, nos llevamos 10 piezas. Déjeme pago, fuga. Mire, pandilla, no manches, ¿qué son esas cosas, verdad? A su mecha, mire. Ay, monito, uno de estos los va a venir a jalar las patas en la noche. Para que se les quite. O este, mire. No manches. Va a venir a jalar las patas en la noche, banda. Para que se alivianen. Y vámonos, fuga, fuga. Hay que seguirle dando. Veo que aquí en este flea market hay de todo, banda, mire. Hay Pokémon, chéquese. Para los amantes del hobby de Pokémon. Mira, hay un Togepi. La neta, yo no soy muy fan de esto, pero pues el chiste es mostrarles lo que pueden encontrar por acá, ¿no? Y si hay mucho, hay peluche y todo de lo que usted quiera. Para que se venga a dar una vueltita. Hay tarjetas también de Pokémon, hay de Toño Moruño por acá. Entonces, yo no, ya sabe que de Pokémon colecciono muy poquito. Tenemos aquí en otro puestecillo, vea. 10 varos, 10 dolarotes, los Baja Bucks. Si la neta me laten, pero pues ya sabe, ¿no? Hay que buscarle. Mire, aquí los homies los están dando en 4 dolaritos la pieza. Y allá el compa los tenía en un dólar. Es lo que le digo, hay que buscarle. Hay que buscarle, vea. Los vintachones, vamos a ver los vintachones, los viejitos.
Hot Wheel. Está pesadón. Por acá trae un post. A $2 cada uno. Vete chinito, sí, a fuerzas. Luego se siente que son chinitos. Pues algunas figuras por allá. Mire, por acá también tienen algunas otras cosas. ¿Cómo la ve? Vamos a dar fuga. Vea, pandilla, algunos promocionales del McDonald's, si no me equivoco. Algunos, no todos. Mire, ahí están los de las papas. ¿Se acuerda de esta caricatura? ¿Cómo se...? La tierra antes del tiempo, ¿no? Algo así, sí, ahí dice. Vea. Yo miraba esta caricatura de morrito, hasta ya ni me acordaba. Chéquese. Entonces le digo que aquí hay varias cosillas, algunos promocionales, ¿vea? Ahora sí que usted reconozca estos de Toy Story también, figuras. Ahí está el caballito, vea, no manches. ¿Cómo la ve, banda? Neta, me gusta a mí venir a los flea markets y pues, vea. Porque encuentras mucho, muchas cositas, muchas, hasta el Bambi está ahí, vea. Rayos, todo lo que hay por acá. Vea. Un montón de cositas, maná. Un montón de cosillas. La neta. Muy padre, muy cosas muy bonitas, muy chidas. Nostalgia diría, pero pues andamos en otra onda nosotros. Mira, a ver, este, vea. Este trae una troquita. Este déjame la cama y bien me le llevo esto. Este trae una troquita, vea. Una trocota. No. Ah. Algunos 5 packs por acá. Vea este. Trae un Camaro ahí. Purple Passion, si no me equivoco. Por acá algo de rescate, equipo de rescate, vea. El equipo de rescate, banda. Bueno, aquí tiene tesorita. A lo mejor nos llevamos uno de estos. Oh. Así para que se vea el precio. Cheques. Mustang Bot, Team Transport. Algunos 2 packs de la tarde. ¿Cómo la ve? Déjeme. Vamos a ver por acá qué. ¿Qué hay, banda? Oh, déjeme, voy del otro lado porque ahí no se puede pasar. Aguánteme. Ve, hay algunos batimóviles por acá, cheques. Puro Batman para los amantes del batimóvil. Ah, mire, por acá hay otros. Otros de estos, ve. No manches, aquí tiene. Aquí tiene un montón. Ve. $2, banda. $2. Algunos bochos. $2, banda. Base de metal. Y por acá tenemos otro. Este ya lo tengo. Creo que inclusive está. Ah, no. No me acuerdo. Creo que tengo uno igual, pero sin esas banderas. Ya no me acuerdo, banda. Ah, sí, mire. Sí, mire, aquí está. Pero no trae nada. Chéquese. Y ese trae las banderas, vea. Mire. Este ya lo tenemos en la colección, así que lo vamos a dejar por allá. Este también lo voy a dejar. Me voy a llevar estos 2.
que no los tengo. Vea. Déjeme ver. Vamos a ver que mira, este tiene cómics. También venden acá mucho cómic por acá. $1, vea. $1 los cómics. $1. Algunos están marcados con $2, pero la mayoría es $1. Mire los 68, vea. Están bien perrones estos 68, bases de metal, 5 varitos. Las pinturas también están chidas. $6 el Ford Mustang. Puros clásicos, vea. Los clásicos, igual, son metálicos algunos, creo. No, si no, creo que todos son metal, vea. Esto es base de metal, vea, $4. Los Cool Classic, hay gente que sí colecciona, les gusta mucho las pinturas de estos. Y sí colecciona esos, vea. Están en 5 baritos. Y de aquí lo dan en 5, en el otro puesto, esta misma la daban en 15. Aquí está en 5, allá en 15. ¿En dónde va a comprar? Entonces, es de precios, es de buscarle, es de irle... Estos están en 8 varitas, vea, este está de lujo, este Heavy Chevy, vea. De mí los clásicos son los chidos. Este, banda, este está, este color, estos dos están chingones, la neta, pero, vea. 8 dolaritos, vea. Pura base de metal. ¿Cómo la ve? Mire este, banda, 14 varos, sácate. Pero está... No, y es que al momento que estoy haciendo este video, es un domingo antes de que salga el Skyline de Redline Club. Así que no puedo gastar mucho porque quiero agarrar el Skyline. Entonces ahorita me estoy no comprando esos porque yo prefiero agarrar el Skyline. Rotando así como que más... Comprando más muy leve, muchas piezas que sí me gustaría llevarme, pero pues también hay que ver en qué vamos a gastar. Las cajitas, mire, estas cajas usted la puede comprar en una tienda que se llama el Hobby Lobby y le caben 48 carros. 48 carros. Miren, una vez me mostraron este en un live. ¡Ay! Me mostraron este en un live. Vea, $5. Es un Treasure Hunt del 2008, creo. Sí, mire, 2008. ¿Cómo la ve? 5 varitos. Todos estos son Treasure Hunt, si no me equivoco. Acá están en $5 las piezas, vea. 5. 5. ¡Ah! No te pases, mirlo, mi tachón. Ah, sí, porque no alcanzo a grabar bien. Miren. $21, chéquese. Un 2-pack. Tómala, mire. Ah, te pase 60 baros. Pero mire, este carro es de metal. Está pesadísimo, banda. Pesadísimo. No te pases, ¿verdad? Esas pipitas están bien perronas, ¿eh? 60 baros. Sas. Mire. Ver, 10 varitos. Para los amantes de la Spoiler Sport, $10. ¿Cómo la ve? 2011. Se la llevaría y sí se la lleva, ¿no? Para los que coleccionan esto. Va a decir, ay, pero ¿por qué no te la llevaste? Está muy buen precio. Bueno, no colecciono y acuérdense que vienen los Skylines. Prefiero comprar el Skyline personalmente. Entonces, yo soy más amante del JDM. Que no, o sea, yo no digo que esta no esté chida. Sí me gustaría llevármela, pero pues no sé. Se debería dejar
esto y nomás llevarme eso, entonces. Pero ya depende a sus gustos, banda. Ya depende del gusto, el gusto de cada quien, banda. Creo que... Mira, ahí está la Samac. Creo que este señor está, ha estado en los Toy Shows. En algún Toy Show. Por acá tiene el cascajo de a peso. Todo esto es una dólar. Todo esto es a dólar, vea. Un dólar, todo a dólar. Para los que están pensando, para los que están pensando que los Hot Wheels se suben de precio, que entre más viejos, más caros, mire, un dólar. Tarjeta del 99. Un dólar. Algunas sí se suben, algunas no. Es muy raro esto. Es muy raro, banda. No todo se va, no todo sube de valor. Como tal vez algunos piensen. Es muy raro, pero, o sea, sí llega a pasar en algunos, pero, o sea, por lo que yo he visto. En el poquito tiempo que llevo, es lo que yo he visto. Mira, aquí está otro motorhome, pero este es regular por un dólar, vea. Un dolarito. Y también luego salen cosas chidas, ¿eh? Mira, es a mí casi no me gusta, pero el no manches. Es que a veces no es el casting, es el arte que trae la tarjeta, vea. Star Shops. Este nomás, si me lo llevo, es por el arte de la tarjeta. Digo, del casting. ¿Cuál tarjeta? Si la tarjeta no tiene arte. Un dólar. Algunos Pontiac Firebird, ¿verdad? No manches, perroncísimos, banda. Perrísimos. Perrisimilísimos, ¿verdad? El color que tiene este Red Nine, vea. Un varito. No manches, tan chidos, bro. Tan chidos, pero. Veo que tengo unos. De repente me salen unos gustos bien raros. No manches, que ve el detalle que trae ese carro. Mira, aquí hay un Daytona. Vea. Estos dientones. Estos dientones para a veces algunos cambiecitos están muy bien. Por un dólar están muy bien. Hay que llevarse esos dientones. El School Bump de Chromes. Vea. Hot Wheels Chromes. Chíquese. Un varo. Que son como que ahorita, ¿cuánto está? 17 pesitos el dólar. Ah, mire. Un varito. Un dolarito, mire. Un dólar. Estoy haciendo mi guatito. Un dólar, vea. Voy a poner por acá, si no me dan vuelta y para no revolver también. No necesitas ser rico, no necesitas tener mucho billete para coleccionar. No necesitas inclusive saber, simplemente que te guste este tema. Tú compra, banda, tú compra. Eso sí, cuando un casting ya está muy caro, eso sí, antes de comprarlo, sí, estúdialo bien. ¿Qué es lo que estás comprando? Estudia bien. Mira, aquí hay otro, sí, ya lo voy a dejar. Ya llevo dos, tres. Pero la neta, estos están muy chidos y mucha panda los busca, ¿eh? En lo personal, a mí me gusta el Daytona, es de mis castings favoritos. Y si es, también es el colorcito de este Corvette. Si es un Corvette, no, es un Camaro. Ya está insane. No manches, está chingón este. Es como un cromado. Está bien discutido. Esto se trata de ser constante. Darle, cazar. Mire, una Nissan Truck. Esta me la voy a llevar. Un dólar si me lo llevo. Ya sabes, no cambios. Por ahí salen algunas cosillas. Un lowrider, ¿verdad? Un Impala del 59. Más o menos. ¿Cómo la beba?
Pandilla coleccionista, y este es el último puestecito al que vamos a estar. Cheques esas carrocitas. ¿Cómo la ve? Para igual, en este de mundo del coleccionismo, todo es coleccionable. Hasta las piedras. Ahí va el avionzote, vea. Ahorita a ver que baje uno. O tal, le voy a mostrar cómo casi nos peinan los aviones aquí. Aquí está el aeropuerto más ocupado del mundo, creo, banda. Aquí al ladito está luego ese aeropuerto. Ando viajando en mi Dodge. Mire este. Chingón, 5 varitos. Buen precio. Personalmente. Aquí en Gabacholandia se manejan los precios de manera distinta. Acuérdese, mire. Los Hot Wheels Vintage Custom Maverick. Perrón. Oh, mire, que algunos super techos con mosquillas están asoleando. Les está pegando el sol, machi. Vea. Mire, bien. Mire, cómo nos peinan aquí los aviones, vea. Cheques. No manche, banda. Mire. Ahí está la carpa, ahí está el avión. No manches, nos va a volar la cabeza uno de esos. Ah, oh, mire. O 6x15. Ah, pero son. Ah, son los los protectores, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya tengo, está muy. Sí. Mire, déjame, por acá hay unos bochos rosas. No sé cuántos estén. Mire, banda. Voy a llevar algunos de estos, están en muy buen precio, así que me los voy a llevar, banda. Porque... Yeah. Voy a llevar algunos. Mire, banda, si usted ve mis videos y quiere algunos cambios, con mucho gusto. Estos son bases de metal. Estos es de los años 90, 94 para ser exacto. Écheme un cable ahí en Instagram y con mucho gusto yo le hago un cambiecito. Por este. Pues ahí vemos, ¿no? Ahí vemos. ¿Cómo la ve? Voy a llevar 5. Que la neta son bases de metal. Y estos, mire, si me estoy dando cuenta, que trae variante de llantas, vea. Mire. Cheque, se trae variante de llantas. Pues me voy a llevar 2. Esto. 5 así. Por la variante de las llantas, no me había dado cuenta de eso, banda. Me voy a llevar estos 5. Y a ver qué más sale por ahí. Entonces, como les digo, si está interesado en uno de estos bochitos, háganmelo saber y hacemos un cambiecito. O a ver cómo nos arreglamos, ¿vea? Ahí están los Silverados. Algunos otros Daytonas, ¿vea? Esta es la primera edición. Y de estos también hay variante de llantas. Ya tengo este y la variante. Está muy chido, la neta. Hay cosas que sí me acuerdo muy bien. Hay cosas que... De verdad, banda, no me acuerdo para nada, pandilla. Para nada, es que ya es mucho este. Este show está muy cañón. ¿Qué es? Hombre, yo creo que ahí vienen esos carritos, ¿verdad? De macho, 15 varitos. No sé si lo puedes tapar, sí. Oh, sí. Ah, mira, aguánteme. Mire, 15 varitos, banda. $15, vea, pandilla. Están... No manches, banda, es que no es una lana, pandilla. No manches. Ay, cabrón. Banda, yo creo que este sí me lo voy a llevar. Yo sí me lo voy a llevar, pandilla. Aunque no coleccione esto, la neta, no los puedo dejar. No, es que están muy, muy insanos. Están muy bonitos. Damn, bro. $15, no... No me lo voy a llevar. No los puedo dejar, banda. Yo creo que usted hay cierto punto que hay cosas que no se pueden dejar, banda. Sí me los voy a llevar. Ya sabe, si le gusta algo de lo que yo agarré, déjeme saber y platicamos del precio. Ahora sí que usted también écheme la manita por ahí. Vengo de 40 minutos de camino. Me tuve que levantar a las 6 de la mañana. Nomás dormí 3 horas. Entonces, écheme la mano. Si le gusta alguna de estas piezas de las que estoy comprando, Retro Hot Wheels, también 15 varitos.
Vea. ¿Cómo la ve? Entonces esos sí me los voy a llevar, no los voy a dejar. No, es que sí están muy chidos. Y parece cajetilla de cigarros, de cerillos. Que sí es como deberían de venir, vea. Caja de cerillos. Y ya déjenme le muestro al último. Y ya. Y pues pandilla. Vea este otro. Este ya lo tengo. No lo tengo. O se parece mucho. Pero ya me llevo esa cajita, ya con eso ya estuvo. Porque ya me salí de mi... De mi presupuesto, banda. Ya me salí con ese, pero es que no lo puedo dejar, banda. Está muy, muy chingón, la neta. Estas son piezas... Creo que son de única vez. Así me lo voy a llevar, banda. Sí me lo voy a llevar. Del 88, no sé si sea reedición o si sea realmente el, pero por la caja como está, sí parece ser de ese año, ¿eh? Ahí dice del 88. No, está muy chingona la maneta. Bueno, pandilla, ahorita me despido de ustedes.